Lo que está pasando aquí. Me he encontrado con muy buenas sensaciones, sobre todo las personas. La gente muy luchadora y que todavía busca soluciones y que saben cuáles son sus soluciones. Todos las superamos. La verdad es que el viaje sí que ha cambiado mucho mi percepción, porque claro, yo antes de venir aquí nunca había visto tan de cerca cómo se vive la desnutrición. Cuando fuimos al centro de recuperación, que ahí se encargan de ayudar a niños que lo han pasado muy mal, que no han podido nutrirse como deben y que poco a poco tienen que ir recuperándose. La medición y los promedios mensuales siempre de desnutrición crónica por comunidad eran entre el 75 y el 80%, que es mucho más alto que la media nacional, o sea que de cada 10 niños que teníamos en la comunidad, 8 eran desnutridos crónicos. Choque cognitivo, que significa ver a un niño que se le ven los huesos casi a través de la piel, que a la vez está jugando, riéndose, pidiéndote atención, agarrándose a la vida. Eso es lo que más me ha chocado. De hecho, no veía el hambre. O veías algún documental de cualquiera de estos, de desnutrición crónica, de desnutrición aguda, y ni siquiera tenía conciencia de esos conceptos. Llévelo allá, me dijo, allá en el centro de recuperación, para que el niño recupérame. Aproximadamente me dijo que el niño va a quedar internado en 5 días o más, ¿sí? Porque está bien nutrido, me dijo, pues tiene anemias, me dijo. Y entonces las madres se encargan de movilizar al grupo de mujeres, pero sí, porque se ha visto que es como que la mujer la que debe de mover estas estrategias en la comunidad. Nosotros andamos vigilando los niños, cómo están bien, cómo están mal, pues lo mandamos que se vaya a hacer. ¿Y tú qué opinas? ¿Que estás desvinculada? ¿Que no puedes ayudar y la batalla está ganada? Pues yo conozco a quien pinta sonrisas en la cara de niños que realmente están salvando vidas. Es una pasada lo que hacen, porque en menos de un año ya se ven los beneficios. Muertes evitables, y así, con su pequeña aportación, construyen grandes... Ya podrán ver en el cerro que está aquí enfrente ya la incidencia que se ha tenido con el proyecto para la implementación de buenas prácticas. Como podrán ver, la gente ya está empezando a sembrar en contorno, digamos, al nivel que tiene la pendiente, ¿no? Las curvas a nivel. Todas y todos las superamos. Pues ayudarles a que ellos mismos puedan producir su propia comida y puedan vivir. Sobre todo se trabaja desde la educación y la formación, y no se da simplemente los recursos, porque si tú das los recursos se acaban, pero dan las maneras de que esas personas en algún momento puedan valerse por sí mismas, que es lo más importante. Aquí una carita roja que ya es triste, porque ahí ya no, casi ni el frijol ya se nos termina. Entonces ese es el monitoreo que hacemos con los sitios aquí. La acción contra el hambre sí que ha ayudado a poner tanques donde se purifica el agua
Y claro, notas el avance de unas a otras. Antes más sufrían con el agua los vecinos. Ahora están más protegidos con el tanque de agua que han hecho. La gente está dejando que crezcan los árboles ahí para que los manantiales que están en la parte un poco más baja no se sequen. El mayor mensaje que me gustaría transmitir ahora mismo es la empatía, las ganas de aprender unos de otros, lo importante que es contribuir a que otras personas estén bien para evolucionar como personas y como humanidad. Sinceramente siento que estamos conectados, que lo que tiré yo ayer otros tanto lo han ansiado, que lo que yo doy por hecho tanto falta al otro lado, y es por eso que deberíamos ayudarnos. Ellos nos pueden enseñar aquello que ya olvidamos, a valorar lo que realmente importa, a sonreír cada día. Pues la vida es corta. El tema del hambre ahora para mí está muy presente, claro. Estamos preparados. Hay que señalarlo y decir que está ahí. Sí que se puede cambiar, aunque sea poco a poco, se puede ir cambiando. Ahora, ¿por qué esperar más muertes? ¿Por qué con más demora? Si está en nuestras manos y ya va siendo hora. Por eso te pedimos, ayúdanos y colabora. Si en un lugar del mundo hay una vida que no. No solo se puede acabar con el hambre, sino que se debe. Y está en nuestras manos y es totalmente posible. Porque las dificultades entre todas y todos son superadas.